Ok, gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, para comenzar y no perder tanto tiempo, ¿no? Por así decirlo, presentaré el tema de la cartografía y la geomática de manera básica. Básica con el objetivo de comprender primeramente el lugar a analizar. Primeramente para comprender qué nos podemos encontrar o qué se puede encontrar el trabajador del SENAPRED, el trabajador de CONAVIO, el trabajador de cualquier institución gubernamental a cualquier nivel, y que con base en esto él o ella sepan qué pueden visualizar antes en el terreno. De manera geográfica, el tema de comprender el espacio geográfico es una de las características que en ocasiones nos ayudan a intuir un poco qué nos podríamos encontrar directamente ya empíricamente, ¿no? Directamente en el terreno. Esto con el objetivo de no llegar en blanco, por así decirlo, y empezar a ajustar o empezar a establecer medidas con un grado de error, si no mínimo, al menos sí minimizar el mismo, ya conociendo con antelación el terreno. Ese es el objetivo principal. Repito, es una cartografía básica, sin embargo, no porque sea básica, no nos va a ayudar, ¿no? O no va a permear en cada uno de las de la, de, del personal operativo que existe, ¿no? En cada una de las secretarías, instituciones, algunos centros de investigación, institutos, cualquiera que se encuentre en esta reunión, ¿ok? Siempre esto aplicado a los grupos vulnerables. Vamos a diferenciar un poco, ¿no? El tema del riesgo, primero la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo, y más allá de identificarlo, observar cómo cartográfica sí podemos identificar cada uno de los mismos con mucha precisión y con mucha importancia, ¿no? ¿Por qué importancia? Porque si no comprendemos la definición de esos tres términos con base en la cartografía y en la geomática comprendida como una herramienta bastante sustancial referida a cómo conocer el riesgo, cómo visualizar el mismo, ya una vez llegando a terreno, puede ser que se ratifiquen los datos o se tengan que rectificar los mismos. Sin embargo, ya tienes un análisis previo cartográfico y no solo cartográfico, ¿no? Necesitas también una metodología, la cuestión de las herramientas que vas a utilizar, estudios de laboratorio y todo esto. Pero de manera general, cómo la cartografía permea en directamente ya con la población. Pero sí, que comprenda el trabajador, la trabajadora, o el grupo que se lleve o que se establezca directamente como posible solución con base en una cartografía ya pensada, ya reflexionada y ya visualizada y comprendida. ¿Okay? Entonces es el principio de la presentación para que comprendamos y sepamos en qué nos vamos a enfocar. ¿Okay? Si me escucho bien o ustedes me indican, porque aquí me parece que mi conexión está un poco débil. Sí se escucha, en dado caso que se perdiera el audio, le indicamos. Qué amable, gracias. Bueno, como diapositiva número uno, tenemos la cartografía y la geomática. Indudablemente, ojo con esto, indudablemente son herramientas que suman para evaluar, suman para saber qué se tiene que realizar, qué se puede ejecutar, qué se tiene que realizar con base en una monografía, por así decirlo, de la región o del terreno. Siempre esto con el objetivo de saber, de conocer
¿Qué características geomorfológicas, hidrológicas, hidrográficas, que no es lo mismo hidrología? Ahorita lo vamos a explicar un poquito más adelante. La cuestión de la edafología del lugar, del uso de suelo, inclusive, ¿no? El grado de urbanismo existente allí. ¿Cómo este evento, cómo un posible evento catastrófico, nosotros lo podemos estudiar antes de llegar directamente al terreno? Repito, de manera general y de manera básica. Esto no impide a que nosotros nos podamos hacer, si no especialistas, al menos sí conocer este tipo de plataformas digitales y después dar el salto a los sistemas de información geográfica. Los sistemas de información geográfica no necesitan tener tanto, porque son cuestiones muy técnicas. Sin embargo, sí la utilidad de plataformas digitales con base en la comprensión cartográfica y geomática, con el objetivo siempre de conocer las mayores características de vulnerabilidad que pueden afectar a una población, ya conociendo que viene la amenaza, que es un elemento que yo no puedo detener. Sin embargo, la vulnerabilidad analizada, trabajada, ya conocida, o ya conocido el terreno con base en este mapeo, en esta cartografía, en esta geomática, cómo en realidad, pues esto puede salvar, ¿no? Vidas humanas, que no permee tanto en afectaciones económicas, sociales, ambientales. Cómo ya conocer el terreno con antelación me ayuda a eso, ¿no? Eso como primera diapositiva. Como segunda diapositiva, creo que ya se trabó un poco. Bueno, nos vamos a enfocar un poquito a la zona de estudio en cuanto a lo que sucedió y lo que aconteció acá en el Cerro del Chiquihuit, acá en la Sierra de Guadalupe. ¿Por qué? Porque las características de lo que ocurrió y de lo que afectó, digo, muy recientemente, ¿no? Apenas 10 de septiembre de 2021, se da esta afectación tan grave, tan que afectó directamente a la vivienda de población, inclusive existiendo decesos en algunas personas. ¿Qué es lo que precisamente, ¿no? Ustedes como parte directa que se encuentra con la población, la academia, los analistas, los científicos, lo que nosotros buscamos es salvaguardar a la población y que no se vea afectada y que no existan decesos. Esa es la importancia, o una de las, o uno de lo que se deberá de ponderar y de lo que se deberá ejecutar para protegerlos a ellos, ¿no? Y que no se vean mermados o afectados en su vida. Conociendo un poquito, ¿no? El tema de la geomorfología, edafología, hidrografía, algunas características que ya he explicado. Con el uso y la visualización de plataformas digitales, repito, si se puede dar el salto a los sistemas de información geográfica, qué mejor, ¿no? Vamos ahorita un poquito a diferenciarlos conforme vayamos avanzando en la exposición. Esto con el objetivo de interpretar los datos con rapidez gracias a los elementos de cartografía digital. El presentar nosotros un mapa o el analizar nosotros un mapa y conocer las características diversas que existen en este espacio geográfico, la verdad es que ayuda mucho. Es difícil que yo, como trabajador, como investigador, como docente, pueda adivinar o pueda yo llegar a la zona de estudio sin conocer qué existe en cuanto al contexto, ojo, en cuanto al contexto cartográfico. Todo lo que yo pueda visualizar con antelación antes de llegar a la zona de estudio a analizar. Deslizamientos de ladera, inundaciones, erupciones volcánicas, la que ustedes me digan, se debe de comprender, si no la totalidad del espacio geográfico que circunda directamente la zona, sí el mayor número de características diversas, geomorfológicas, edafológicas, urbanas, que existan para con ello yo empezar a amalgamar la posible gestión que yo tenga que concertar, claro, con los demás especialistas, con los demás compañeros de trabajo, con los que lleven las brigadas, los que lleven los grupos de trabajo. Para con ello, bueno, empezar nosotros a identificar cuáles son las regiones que posiblemente se encuentran en un mayor grado de vulnerabilidad. Ojo con esto, el mapeo bien realizado y bien comprendido te devela y te revela muchas zonas de atención pronta, inclusive de atención inmediata cuando lleguen ustedes. Y esto no significa que las zonas que tienen una vulnerabilidad menor no se tengan que no se tengan que trabajar en ellas. Más bien significa que las zonas en las cuales se encuentra una vulnerabilidad mucho mayor tenga que ser
el contacto tan pronto, que esto va a permitir a que ustedes salvaguarden a que posiblemente 10, 20, 30, 50, 100 personas, pues no fallezcan, ¿no? Ese es el objetivo. Ahorita, en la diapositiva anterior, lo comentábamos, ¿no? Se va a realizar análisis sobre Cerro Chicuhuite, pero yo tengo que comprender la geomorfología, la orografía, de dónde se encuentra este cerro, a dónde pertenece este cerro, a qué sierra pertenece este lugar. Y comprendiendo yo que existe la Sierra de Guadalupe y que de allí existe este cerro de Chiquihuite, bueno, yo empiezo a comprender con base en las curvas de nivel, cuestiones topográficas, hidrográficas, que me muestren, ¿no? Y que me vayan identificando el lugar, ¿no? Para yo no llegar en ceros. Es muy importante, independientemente de que nosotros conozcamos la zona de estudio o la zona de análisis, porque hace un año se volvió a inundar, porque hace un año existió un deslizamiento de ladera muy cercano, porque hace un año lo que sea, es importante establecer esta fotointerpretación, teledetección, esta cuestión de visualización. ¿Por qué? Porque muchas características del terreno, más este crecimiento urbano, es el que en ocasiones me genera una modificación. No porque yo lo vea a una escala, ojo, no porque yo lo vea a una escala, 1 a 10.000, 1 a 20.000, 1 a 30.000, y que yo diga, ah, pues la verdad es que el urbanismo, yo no observo que haya crecido tanto. Cuando nosotros observamos la especificidad y nos bajamos a una escala de tanto detalle o de mucho más detalle, la verdad es que se empieza a identificar cómo el escalado nos ayuda mucho a identificar diversas variables. Ojo con la escala, y digo, lo vamos a amarrar con la parte de la cartografía y de la geomática. El tema de la escala, lo que yo he observado y lo que he visualizado es que cuando no se tiene una escala con mucho detalle, ojo, dependiendo también de la afectación. Yo no puedo utilizar una escala con tanto detalle después de un fenómeno hidrometeorológico. Tendría que checar la escala, ¿no? Que yo estoy analizando. Sin embargo, en un deslizamiento de ladera, y sé, y teniendo bien identificada la pendiente con base en la topografía, en la altimetría y todos esos elementos, sí tendría que tener una escala de trabajo bastante detallada que me permita observar prácticamente la ladera y cómo pega en cada una de las casas, ¿no? Esta lectura adecuada y este manejo adecuado de la escala con base en la problemática identificada y del riesgo, la verdad es que nos permite visualizar a qué vamos a llegar y a qué nos vamos a enfrentar. El saber nosotros a qué nos vamos a enfrentar, la verdad es que ayuda mucho. Repito, hay muchas, inclusive muchas personas, ¿no?, que trabajan directamente con la población, que mencionan, es que yo ya conozco el lugar, ya conozco yo la zona de trabajo, ya conozco. Pero digo, muchas vertientes urbanas crecen día con día. Este urbanismo, en cuanto a la autoconstrucción, esta cuestión no permitida, o construcción reglamentada, sin embargo, encontrándose en zonas de riesgo, muy discutible, ¿eh? Cómo estas construcciones se pueden realizar en este tipo de sitios. La verdad es que esa es una problemática que tenemos que identificar con mucha antelación y con mucha especificidad con base en este escalado. Entonces, aguas con el tema de las escalas, ¿ok? Y digo, ya cuando nosotros identificamos Sierra de Guadalupe, analizamos y lo observamos, digo, cuando somos tan específicos en donde existió el deslizamiento de ladera en este cerro del Chiquihuite, la verdad es que nos ayuda a identificar y a saber que es prácticamente una partecita, o sea, algo muy pequeñito, lo cual cuando yo abro mi escalado, la verdad es que se pierde esta especificidad. Por eso la importancia de no solamente saber utilizar la cartografía en cuanto a plataformas digitales, sistemas de información geográfica ya que me ayuden, ¿no?, a transpolar, a establecer joins, a ejecutar posibles hill shape. Todo esto, digo, los que les gusten o los que se enfoquen más a la geomática, a los temas de información geográfica, sabrán de lo que les platico. Y los que no, de manera general, utilizar plataformas digitales es lo que nos ayuda a saber, bueno, cuántas viviendas existen, cuántas se vieron afectadas, cuántas posiblemente se pueden ver afectadas en 2, 3, 4 semanas, 2, 3 días. O sea, es lo que ayuda a comprender este espacio geográfico. Y digo, aquí lo muestro, ¿no? Se sabe dónde está la Sierra de Guadalupe, pero
esta escala de la Sierra de Guadalupe no me ayuda a mí a visualizar, tal vez lo puedo visualizar, allí está, ¿no? Está el zoom del cuadrito, y alguien podría darle un zoom al mapa de atrás, por así decirlo. Al momento de que se pixelea no me va a ayudar. Necesito yo establecer un acercamiento no pixeleado, por así decirlo, ocupando herramientas de OpenStreetMap, de Bing, algunos geoportales, ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante y de manera rápida, que no me pixelee la imagen y que sí me ayude esto a acercarme y a tener una definición bastante robusta, la cual me permita a mí identificar cuál es la ladera, cuáles fueron las afectaciones y cuáles pueden ser las futuras afectaciones. No hay que establecer posibles rangos de contención, por ejemplo, o algún perimetraje, sino si tiene una escala de trabajo adecuada. Se tiene que tener una escala de trabajo adecuada, se debe de realizar con base en la cartografía precisa y en la geometría. ¿Ok? De manera básica, con geoportales o sí, con los diversos geoportales existentes, ahorita vamos a ver algunos, o con la implementación de sistemas de información geográfica ya un poco más robustos. ¿Ok? Aquí está, ¿no? La cuestión de la aplicación de herramientas digitales y sistemas de información geográfica. ¿Cómo esto puede ser una herramienta para la protección civil real de la población? O sea, ¿cómo esto a mí me permite en realidad ayudar, en realidad llegar con la población, saber a lo que voy a enfrentar, saber cuáles son las zonas que tienen una mayor vulnerabilidad y por ende un riesgo latente, midiendo los diferentes, vamos a ver un poquito más adelante, las diferentes escalas de riesgo, y cómo esto a mí me permite salvaguardar? ¿Ok? La cuestión también de la amenaza y de la posible amenaza y que ello no finalice con afectaciones severas que pongan en peligro a poblaciones, ya sea en áreas rurales, en áreas urbanas. Se pone un poco la cosa un poco más compleja cuando yo analizo cuestiones urbanas, ¿no? Este urbanismo, este riesgo urbano ya existente, este riesgo urbano que prácticamente, ¿no? Que empieza a ocurrir en muchas partes de la República Mexicana, con base en cada una de las capitales de cada uno de los estados. La verdad es que es lo que a mí me permite identificar cómo posibles afectaciones pueden empezar a mermar y que esto puede, inclusive, se hace un tipo de rol de enredadera que a mí no me permite ya visualizar muchas zonas con base en este riesgo urbano. Quiero que sí se comprende el riesgo urbano, es algo ya muy analizado por especialistas, ya es algo muy, inclusive existen diversos artículos de investigación, existen ya muchas, inclusive metodologías, ¿no? Para medirlo por parte de urbanistas, planificadores territoriales, geógrafos, algunos geofísicos. Sin embargo, comprender el urbanismo del riesgo también nos permite saber qué es lo que, qué, cuál es el posible camino que nosotros debemos eliminar o erradicar para no llegar finalmente a un riesgo urbano. El urbanismo del riesgo es un término prácticamente que a nivel internacional no se conoce. Si ustedes lo buscan y lo googlean, no existe el tema del urbanismo del riesgo, no confundiéndolo con el riesgo urbano ya está muy analizado. Sin embargo, el urbanismo del riesgo, que es al menos algo que se viene trabajando acá en la Facultad de Filosofía y Letras, acá en el Colegio de Geografía, es precisamente evitar este camino con base en, ojo, con base en cartografía, con base en geomática que nos permita saber y analizar diversas características, no solo urbanas, geomorfológicas, edafológicas, geológicas y demás, ¿no? Que esto me permita a mí llegar directamente con la población después de una inundación y saber específicamente qué lugares contener, qué lugares poner atención, en qué lugares tener que hacer, no sé, por ejemplo, alguna reconfiguración urbana posterior, todo esto, ¿no? Entonces, aguas con esta Doctor, cuestión. disculpe que lo Sí. interrumpa. Hay un recuadro que no deja ver la diapositiva. Listo, muchas gracias. Sí, a ver, creo que así ya se ve. Listo. Ok, voy a quitar inclusive aquí esta partecita que también a mí no me permite visualizar esto de manera adecuada. A ver si lo puedo. Ándale, aquí lo voy a poner aquí al ladito. Espero se vea mejor, no puedo eliminar esto. Por lo anterior es sumamente, ¿no?, importante comprender que la amenaza la vulnerabilidad y el riesgo para nada son un sino.
¿Por qué debemos de comprender esto? Y más allá de saber, la amenaza a la vulnerabilidad, les digo, no es un sinónimo. ¿Cómo nosotros la vulnerabilidad sí la podemos disminuir? ¿Cómo la vulnerabilidad sí la podemos trabajar con base en una cartografía precisa? La amenaza, al menos hasta el 2024, es algo que yo no puedo contener. Es algo que yo no puedo decirle al huracán o al sismo, ¿sabes qué? Ahorita no, mejor la semana que viene o dentro de 3 días para yo poder establecer perímetros de contención, zonas de reconfiguración urbana, todo esto. No lo puedo hacer. No poder hacer esto nosotros y disminuir la vulnerabilidad, por ende disminuimos el riesgo. Es muy complejo llegar a un riesgo cero o un riesgo muy mínimo que no, que me permita más bien que no existan afectaciones. Sin embargo, creo que es una de las de los retos que nosotros tenemos y que ustedes tienen, ustedes desde la parte operativa, nosotros desde la parte académica, que desde mi perspectiva deberían de estar más hiladas y deberían de estar más con una constante discusión, siempre a favor de disminuir esta vulnerabilidad, con el objetivo de disminuir el riesgo de desastre. Muchas ocasiones se comprende como la vulnerabilidad, llegar directamente con la población, salvaguardarla, y digo, es de manera, está bien ejecutado, ¿no? Mucho de lo que realiza el SENAPRED, mucho de lo que realizan diferentes instituciones gubernamentales, ayuda bastante, ayuda mucho. Sin embargo, conocer muchos elementos existentes de la vulnerabilidad y con ello, agarrando solamente esta parte cartográfica o esta parte geomática, la verdad es que nos ayuda mucho a saber qué es lo que yo voy a encontrar directamente en el terreno. Y esto, bueno, pueda replicarse en otras partes, donde las características, al menos geográficas, de manera general, puedan ser parecidas. Sabemos que las características geográficas son tan diversas en la República Mexicana, tan diversas entre estados, tan diversas entre municipios, que es muy difícil o muy complejo llevar un modelo a otro lugar, un modelo cartográfico. Me refiero a un modelo cartográfico, es muy complejo llevarlo. Sin embargo, si la especificidad de cada una de las características hidrológicas, geológicas, geomorfológicas son al menos no tan diversas y un poco homogéneas, por así decirlo, podría esto replicarse. Claro, teniendo que hacer ajustes con base en cada una de esas características y esto que pueda permear en otras latitudes, ¿no? Por así decirlo. Entonces, aguas con esta parte. La vulnerabilidad es un elemento que prácticamente nosotros tenemos que trabajar. Es un elemento que nos permite a nosotros establecer mecanismos y técnicas cartográficas que ayuden para que esto pues pueda permear y que pueda salvaguardar las vidas humanas. Por último, el riesgo, al ser la multiplicación o la suma, como ustedes lo quieran ver, de la amenaza y la vulnerabilidad, y al comprender esos dos últimos componentes, observamos que al disminuir la vulnerabilidad siempre va a disminuir el componente del riesgo. El riesgo pues prácticamente es el componente el cual ya sabemos que va a existir alguna afectación. Ya sabemos que prácticamente va a permear o va a afectar a la población. Esta concertación que debe de existir con la población, este diálogo que debe de existir permanente desde mi perspectiva con ellos, con base en las diferentes instituciones federales, estatales y municipales, así como la parte de la academia, debe de ser permanente, jamás estableciendo expulsiones forzadas, jamás generando un grado de violencia física, verbal, porque eso solamente trae una molestia y un enojo en la población y que, por desgracia, después del hecho, en ocasiones, y digo, se da, ¿no? Malamente, esta memoria tan corta o esta cuestión de a mí no me va a pasar o la barranca está muy dura todavía o dejándolo inclusive a cuestiones divinas, híjole, es lo que a veces genera un riesgo mayor y un riesgo superior, lo cual desde mi perspectiva tiene que ser trabajado por el personal operativo, trabajadores sociales, psicólogos, todo este bagaje, todo este engranaje que debe de generar y fomentar pues, prácticamente una protección real a la población. Algunos geoportales existentes en cuanto a descargas de imágenes raster en cuanto a estas imágenes 3D, vectoriales, estas líneas, puntos, polígonos, me imagino que ya muchísimos de ustedes aquí presentes han ya de visualizar o han de utilizar bastante información de la CONABIO,
La verdad es que el portal de la Conavio, desde mi perspectiva, es uno de los más, junto con el de Senapred, por supuesto, uno de los más robustos en la presentación de mucha información. Aquí el tema de saber visualizar, ojo, ni siquiera todavía estamos descargando los datos para analizarlos y visualizarlos de manera mucho más puntual en un software o en una imagen de satélite, perdón, o en una fotogrametría a partir de drones y todo esto. Solamente visualizándolo, solamente viéndolo así de esta manera, nos empieza ya a revelar información, nos empieza ya a establecer posibles afectaciones. No es lo mismo en X municipio que en X municipio donde yo voy a llegar y donde existe ya un grado de marginación municipal bajo, medio, alto o muy alto. Esto depende mucho de las características en cuanto a específicas de cada uno de los municipios, más aún si les pegó alguna tormenta tropical, algún ciclón, claro, identificando cada una de las etapas de los mismos, deslizamientos de ladera y todo esto. Entonces, sí debemos de ser muy puntuales o se debe de ser muy puntual en cómo nosotros aplicamos, implementamos esta cartografía. Ojo también con esto, el tema de esta recuperación de esta población, no va a ser lo mismo un deslizamiento de ladera, por ejemplo, en el Pedregal de San Ángel, a un deslizamiento, por ejemplo, en Jalalpa, o en Barrio Norte, o en García Marrero. No estoy diciendo que uno sea más importante que otro. Sin embargo, el grado de recuperación de la población que vive en estas zonas con grados de marginación muy alto, se les debe de tener una especificidad en cuanto a protección, prevención y concertación con la misma. Esto también te lo empieza a generar el mapa, esto también te lo empieza ya a clarificar el mapa, y es mapa que se encuentra, perdón, información cartográfica que se encuentra ya directamente, ¿no? En diversos geoportales. Está el del mismo INEGI, está el del DNUE, que nos muestra muchas características y unidades económicas, y una disculpa, ¿no? Si algunos ya de ustedes los manejan, sin embargo, bueno, para los que no los han manejado, sepan, ¿no? Todos los geoportales existen de manera gratuita. Está el de Servicio Geológico Nacional, digo, el perdón, el del Servicio Meteorológico Nacional. Este nos ayuda mucho, ¿no? Al menos a comprender cuál es la dirección del fenómeno hidrometeorológico, saber cuestiones de puntos de calor, saber, y digo ahorita, ¿no? En esta temporada, todo lo que merma y todo lo que afecta en cuanto a incendios forestales, el tema de la Comisión Nacional del Agua, el CIASL también, el simulador de cuencas hidrográficas, cómo comprender el terreno con base en la pendiente del mismo, la escabrosidad del mismo, me permite saber los posibles caminos más rápidos a los cuales yo tenga que llegar directamente, ¿no? Sabiendo el tema de las cuencas, microcuencas, cómo no son, y digo, esto lo comento a nivel República Mexicana, con el objetivo de saber qué es lo que yo me voy a poder encontrar directamente en terreno. Aquí está el tema del CIATL, ¿no? Ahí si cada uno de ustedes después quiere ahondar un poco en cada uno de los mismos, sería adecuado. Puedes hacer mediciones, puedes inclusive establecer imágenes 3D, puedes descargar las mismas, el mapeo básico, o si quieres puedes descargar el shape para después trasladar un sistema de información geográfica. Hay muchos tutoriales, ¿no? En internet. O sea, la verdad es que si cada uno de nosotros y cada uno realizamos una posible gestión social del riesgo, trabajemos en SENAPRED, trabajemos en cualquier institución gubernamental, federal, estatal, municipal, centros de investigación. La verdad es que hay muchísima información de cómo yo utilizar un sistema de información geográfica de manera básica, pero no porque yo lo ocupe de manera básica no me va a permitir saber todo ese tipo de variables. Mejor aún si tal vez no me hago experto, pero sí incluyo otras variables y puedo generar un álgebra de mapas, ¿no? Esta álgebra de mapas es identificar cada una de mis variables, cada uno de los elementos, darle un porcentaje a cada uno de los mismos y correr el software, ¿no? Es algo un poquito más, un poco más robusto. Sin embargo, existen técnicas explicadas en YouTube por diversos analistas y por muchos investigadores que te permiten llegar, ¿no? A este mapeo, ¿no? Tan preciso. Para no tardarme tanto, voy a seguir dando lo siguiente. El geoportal del Servicio Geológico Mexicano, el cual también, ¿no? Tiene muchísima información, muchísima datos geofísicos, geoquímicos, yacimientos minerales, inclusive acervos históricos que me permiten también, qué bueno que ahorita menciona esto, el tema de la cartografía histórica.
En ocasiones pensamos que porque ya es una cartografía histórica o porque ya cambiaron las características urbanas, por ejemplo, del lugar o de la zona, es un mapeo que ya no me sirve. En ocasiones comprender históricamente qué ha sucedido o cómo se ha dado este crecimiento, ejemplificando el tema urbano, la verdad es lo que me ayuda a mí a que comprenda diversas características, las cuales prácticamente van a ayudarme a saber al menos cuál es el bagaje, cuál es la historia, tener un esbozo del lugar que yo estoy visitando. Y esto lo podemos solamente encender con el cursor en cuanto al archivo histórico. Nos despliega mucha biblioteca cartográfica y yo empiezo a contrastar, ¿no? Qué existe allí, qué es lo que no existe. Entonces, esa es una cuestión muy importante, ¿no? Cuestiones acá de la Secretaría de Medio Ambiente, que también, ¿no?, nos ayudan mucho, nos muestran niveles de degradación, erosión eólica, procesos de degradación, causas de degradación química, que es muy distinta, textura de los suelos, la porosidad de los mismos. Cuando yo también sé el grado de porosidad, y digo, no estoy yéndome yo a tomar la muestra, traigo al laboratorio, espero algunos días para que me den los resultados. Digo, si lo puedo hacer, qué genial, ¿no? Sería lo adecuado. Sin embargo, si yo no tengo estos elementos, si yo no tengo el tiempo, puedo yo descargar este tipo de información, por ejemplo, acá, del Geoportal de la Secretaría de Medio Ambiente. Y esto es lo que a mí me ayuda a que permee en posibles soluciones. El tema de ustedes, ¿no? Acá en el Atlas Nacional de Riesgos, de manera personal, es uno de los que yo más ocupo. La verdad es que yo felicito mucho al personal del SENAPRED que nos facilita a la parte investigativa. Agradecemos mucho esto, pero creo que debe de existir una conexión mucho más directa entre ustedes y nosotros. Creo que en algunos momentos se ha generado esta multidisciplinariedad, esta interdisciplinariedad y esta transdisciplinariedad. Sin embargo, desde mi perspectiva, todavía falta mucho esto. Al menos entre esta secretaría que son ustedes como SENAPRED y la parte académica, cualquier universidad, cualquier instituto, con el objetivo de que su información o lo que ustedes nos están proporcionando y de manera general lo proporcionan, en realidad puede esto convertirse en gestión social del riesgo y que ayude a la población y que nos ayude esto a proteger y no solamente a resarcir el daño. Resarcir el daño ayuda muchísimo esta cuestión. Sin embargo, híjole, la prevención creo que podría significarse el salvaguardar, el ayudar, el que no existan decesos en la población. Que exista un deceso en la población, híjole, creo que si puede ser evitable, da mucho más ayuda, establece una ayuda directa. Lo dejo esto en la mesa, es un tema muy debatible, muy discutible, pero bueno, ahí lo menciono, ¿no? El tema también de CONAMP, de la Comisión de las Naturales Protegidas, ayuda mucho, ¿no? Saber este tema igual de las áreas de valor ambiental, de las AVAs, de las ANPs, saber también de sitios Ramsar, qué onda con ellos, si ayuda, no ayuda, existe el urbanismo allí, por qué existe, todo esto, ¿no? El tema también del CIAP, cómo estas cuestiones de agricultura me ayuda en cuanto a información de gabinete, agricultura protegida, cómo saber estos polígonos. El tema también de cada uno de estos geoportales, sí tenemos que ser muy específicos qué escala estamos manejando, si es estatal, si es municipal, tratar de que siempre que nosotros hagamos una transpolación visual, no nos vamos a meter a álgebra de mapas ni nada de esto, directamente, o sea, de manera visual, hay que tratar siempre de manejar la misma escala, con el objetivo de que la información que yo esté manejando sea tan puntual que yo inclusive pueda exponerlo, ¿no? Se manejó a nivel alcaldía, se manejó a nivel colonia, se manejó a nivel estatal. Ahora, ojo, si por X o Y razón yo no encuentro cartografía, o bueno, encuentro cartografía, pero a distintas escalas de trabajo, tengo que mencionarlo. O sea, éticamente tengo que mencionarlo. ¿Por qué? Porque puede existir un grado de error bastante grande, o puede existir un grado de error bastante inmenso, que esto debe de comprenderse y saberse, que puede esto permear directamente en una posible solución con la población. Entonces, aguas con esto, ¿no? No hay que nada más ponernos a descargar información, tratar de visualizarla o visualizarla y no saber si es estatal, municipal, a nivel colonia, aguas con esto, ¿no? A nivel AGEP, digo, es de mucho ayuda.
pero no vamos a comparar una escala a nivel AGEP a una a nivel municipal. Aguas con esto, hay que ser un poco o hay que ser muy puntuales. El geoportal también acá de Pemex, que me ayuda, ¿no?, a saber qué onda con los complejos petroquímicos, las refinerías, dónde me estoy acercando a algún ducto, porque esto podría traerme una doble exposición y una doble problemática, si es que yo no tengo bien identificadas estas partes. El tema también de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, también, ¿no?, me da muchísima información en cuanto a proyectos, infraestructura de gas natural, vean, ¿no? Saber yo qué puntos existen, cuáles no, en dónde yo puedo llegar directamente a salvaguardar sin preocuparme de estos ductos de centrales de compresión, puntos de interacción, toda esta cuestión, ¿no? El geoportal, ojo también, ¿no? Hay muchos estados de la República Mexicana que ya tienen sus propios geoportales. Desde mi perspectiva, todos deberían de tener su propio geoportal. Agradezco, al menos de manera personal, y también siendo portavoz de muchos de mis compañeros acá en la Facultad de Filosofía y Letras, acá en el Colegio de Geografía, que hacemos investigación de lo que nos provee el INEGI, de lo que nos proveen ustedes como SENAPRED, CONAVI, todos ellos. Pero digo, el que cada uno de los estados de la República tenga su propio geoportal, digo, creo que sería todavía de mucho mayor aporte, de mucho mayor apoyo. Creo que aquí, ¿no?, también sería una cuestión importante. En el caso de Yucatán, se tiene su geoportal. Si se lo googlean así, se los va a revelar. Puedes establecer diferentes tipos de capas, OpenStreetMap, de Bing, de Google, de diferentes, ¿no? Información vial, en cuanto a riesgos, distinta, ¿no? El tema del geoportal de Quintana Roo, también, por ejemplo, esto ayuda mucho, ¿no?, a saber en cuanto a alguna afectación hidrometeorológica, qué poder hacer, poder yo, nosotros, o ustedes en este caso, y acá también los docentes, explicar al estudiantado, que después salen y son los que prácticamente no trabajan en ocasiones como personal operativo, cómo pueden empezar a transpolar lo que me menciona el gobierno de Quintana Roo con lo que me comenta o lo que me dice o lo que está publicado por parte de la CONAVIO, cómo yo puedo robustecer esta información, qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer, siempre citarlo adecuadamente, siempre dar la referencia bibliográfica de manera puntual, ¿no? Geoportal de Guanajuato también, por ejemplo, voy a ir un poquito más rápido porque se me está terminando el tiempo. El geoportal del CISAL también, o sea, acá en Mérida, ¿no? Como hay bastante información que la verdad me ayuda mucho a comprender el tema de los arrecifes, el tema de las lagunas, cómo nosotros podemos establecer a lo mejor alguna posible contención o trabajo con mucha antelación, el tema del sargazo. ¿Cómo nosotros, cómo a mí me ayudan ese tipo de geoportales? Y esto solamente viéndolos de manera visual. Acá en la Ciudad de México existe el geoportal de protección civil. Este geoportal de protección civil ayuda mucho también a que nosotros sepamos directamente cómo puede permear o cómo puede afectar el tema de inestabilidad de laderas. Ahorita, ¿no?, recientemente con la cuestión de la falla geológica aquí de Plateros Mixcoac, hay todo un análisis, hay todo una discusión de si está interconectada con otras, qué va a pasar con toda esa población que vive allí, dónde se va a reubicar, no va a ser tan sencillo que ellos se vayan después de que su vivienda valía tanto, ahora por encontrarse en una zona de riesgo derivado de esta falla geológica, híjole, ¿cómo esto ayuda a comprender y cómo posiblemente pensar para concertar directamente con la población, ¿no? El tema del geoportal de la PAO también, acá en el Distrito Federal. Pero ahora CDMX, el tema de las curvas de nivel, vean, hasta por cada una de las alcaldías, el tema de Xochimilco, polígonos, sitios Ramsar, cuestiones de asentamientos humanos irregulares, áreas censadas, toda esta cuestión, ¿no? Igual de la Secretaría de Desarrollo Agrario, cómo esto también ayuda. El tema de la Secretaría de Movilidad, ¿no? Esta cuestión también de una posible afectación en alguna colonia, por acá lo de la falla geológica Plateros Mixcoac. ¿De qué manera me va a afectar yo cerrar estas calles, siendo que se tienen que cerrar permanentemente o en lo que se hace el análisis, ¿no? Con base en técnicas de mecánica de suelo, todo este elemento, ¿no?, que tengo que realizar, ¿no? Todos los elementos que tengo que realizar. El tema de la SEDUBI también, comprender, ¿no?, el tema de las superficies de los predios, ya un poquito más, con más detalle, ¿no?
Igual de algunas instituciones como Geocentro, que es una institución que también a mí me ha ayudado bastante para descargar información sobre elevaciones, estructuras, cuestiones económicas, información de mapas bases, climogramas, catastro. Inclusive, ¿no? En otros países, o sea, la descarga que yo puedo hacer de la NASA, la descarga que yo puedo hacer de satélites obtenida. GOES puede ser, no sé, por ejemplo, satélites españoles, de todos ese tipo de satélites, cómo yo puedo descargar, o si no descargar, visualizar de manera general, por ejemplo, el tema de las temperaturas, ¿no? O de la precipitación mensual. Igual, bueno, aquí está el de la NASA, de la Comisión de Copérnico, es el de la Comisión Europea, y pues, el aporte geográfico, ¿no? Cartográfico, perdón, de esas plataformas, cómo ayuda de manera básica a comprender diversas variables cartográficas. Me voy a ir un poquito más rápido. El componente geográfico genera un aporte importante, facilita mucho la comprensión de lo que nosotros nos vamos a encontrar y no llegar en blanco, ¿no? Directamente al territorio. Es importante visualizar todas esas características sociales, físicas, económicas, para con ello robustecer el análisis y la parte que yo voy a llegar o que ustedes con personal operativo van a llegar a trabajar. El tema de uso de diversas plataformas digitales está creciendo todavía más, ¿no? El tema de los drones, el tema de puntos LIDAR, cómo nosotros tenemos una mayor precisión. Ya esto es un poquito más puntual, ¿no? Ya es un poquito más robusto. Sin embargo, sí lo quiero comentar, este tema de del espacio geográfico visualizado y comprendido con estas aeronaves no tripuladas, cómo me empieza a revelar y a develar información, pues prácticamente con grados de error de centímetros, con base en la instauración de puntos de control, después de hacer el vuelo del dron para analizar alguna ladera, alguna zona de inundación, cómo esto a mí me ayuda, ¿no? Y espero y varios de ustedes o algunos de ustedes pues les nazca esta parte de, sí, comprender esta parte geográfica básica, pero también meterse más a esta cuestión de la geomática y de manera individual. Digo, con el objetivo de ayudar a la población y comprender cuando ustedes lleguen directamente con la misma, saber cuáles técnicas pueden robustecer el trabajo que ustedes están realizando. El tema de los resultados, ¿no? El estudio cartográfico pues, genera en realidad medidas prontas de protección civil, conocer la geografía del sitio, conocer qué es lo que yo puedo hacer con los diferentes geoportales existentes a lo largo de la República Mexicana. Esperando que en un futuro cada alcaldía, cada estado de la República Mexicana tenga su geoportal. Los resultados, ¿no? Esta transpolación vectorial, raster, no están peleadas. O sea, sí hay que ser muy puntuales en esto. Y con esto empiezo a concluir. La cartografía, algunas personas por analizarlo, visualizarla en 3D, con base en imágenes raster, pues se piensa que me va a dar mayor información. Nosotros como seres humanos estamos muy acostumbrados, ¿no? A ver las cosas en 3D. En ocasiones leer un mapa, no necesitamos ser geógrafos para poderlo leer. Podemos leerlo siendo arquitectos, ingenieros civiles, biólogos, ecólogos, entre otras disciplinas. Sin embargo, sí tenemos que traer en mente que lo raster y lo vectorial, al cruzarse o establecer este cruzado, en realidad me empieza a dar información muy importante. No está peleado, desde mi perspectiva, las imágenes raster, lo 3D, con lo vectorial, que es lo 2D. En ocasiones yo tengo, con base en el análisis que esté realizando, utilizar meramente cartografía 2D, solamente cartografía 2D, porque no va a haber manera de que yo visualice la totalidad de la Sierra de Guadalupe en 3D, o algunas partes no las voy a poder visualizar en 3D. Tengo que visualizarlo en 2D, pero también van a haber partes las cuales, si yo me estoy centrando solamente en una ladera, me va a ser mucho más fácil visualizarlo y trabajarlo en 3D, o sea, con base en imágenes raster. Los que manejan imágenes raster y vectorial saben de lo que estoy hablando, y los que no, bueno, los invito a que sepan cuál es la diferencia entre cada una de estas información o metodologías, ¿no? La cartografía básica, con base en todos esos geoportales, cruzar información, ayudar a la implementación de posibles resultados, y ojo, diferenciando, ¿no?, las plataformas digitales con los sistemas de información geográfica. Y para concluir, el tema de las plataformas digitales, la gran mayoría de las ocasiones, cuando uno ya las empieza a visualizar y a utilizar, te genera este nacimiento de ir más allá o ir más adelante
con base en comprender los sistemas de información gráfica. Que eso ya te empiezan a establecer ya un cruzado de información, álgebra de mapas, ser más puntual en la cartografía que uno esté realizando. Y existen varios, ¿no? No me voy a detener tanto. Aquí es un ejemplo, ¿no? De la ponderación que se le da a cada una de las variables. Muchos dan, son cinco variables que estoy manejando: hidrografía, edafología, geomorfología. Muchos dicen, de las cinco variables le doy 20% a cada una. ¿Por qué? Porque las cinco son importantes para mí. Sin embargo, alguien puede decir, no, mi variable de hidrológica es mucho más importante, le doy 50% a esta. A las demás, prácticamente le doy el demás 50%, lo divido entre cuatro. El establecer esto tiene que estar bien fundamentado, ¿eh? O sea, no nos podemos sacar, como vulgarmente se dice, de la manga y decir, nada más porque yo digo que es muy fácil, que es más importante la parte hidrográfica, le voy a dar 50%. No. Hay que robustecerlo con análisis teórico, con mapeo preciso, con estudios de laboratorio, con el objetivo de darle un porcentaje distinto. Y si le das un porcentaje distinto, pues te va a dar un resultado distinto. Por eso la importancia de saber bien dar un porcentaje adecuado en el álgebra de mapas. El álgebra de mapas ya es algo un poco más adelantado. Sin embargo, ojalá y esta plática les haya ayudado a incentivarlos para primero utilizar plataformas digitales, después saltar a los sistemas de información geográfica y después saltar a todo lo que me empieza a revelar de cartografía. Y esos son algunos resultados, ¿no? Y bueno, esta interdisciplinaridad creo que debe de permear y debe de ser más incisiva, más fuerte, más amalgamada. Con eso termino un minuto más. Creo que lo que viene trabajando las diferentes secretarías es de mucho ayuda, es de mucho aporte. Lo que va trabajando la academia por su lado es de mucha utilidad, es de mucho aporte. Lo que viene trabajando la población, ojo, la población también, para de manera inadecuada o adecuada, creo que también se tiene que tomar en cuenta. Lo que vive la población es la que se ve afectada. No podemos llegar y porque traemos un modelo cartográfico, directamente implementarlo o implantarlo. Se tiene que concertar con ella, se tiene que dialogar con el objetivo de poder disminuir este riesgo con base en la disminución de la vulnerabilidad, porque la amenaza prácticamente va a afectar directamente a ellos. Muchísimas gracias y estoy siempre a sus órdenes, ahí está mi contacto y gracias por la invitación.